todos lados voy a tener mi casa hecha un caos. Un caos porque por más que el hombre te ame, por más que se ame y se va a cansar de tanto y tantas cosas que un día cuando tú le dices, "Me voy, me largo, me divorcio." Mira, ya tienes tu ropa aquí, mamita, no te preocupes, llévatela. ¿Por qué? Porque ha repetido tanto lo mismo y lo mismo que entonces ya la persona lo hace. La unión matrimonial necesita comprensión. Una comprensión significa el responder a las circunstancias, como le estoy conversando, como le estoy platicando. Comprensión. Quizás esa pareja no lo hacía antes, pero si usted comprende a su pareja o lo va a mirar así, eh, me gusta así, y quizás esa persona lo hace por amor y lo va a ir arreglando, no de la noche a la mañana pero lo va a ir mejorando poco a poco, porque tiene que comprender tanto el hombre como la mujer, tienen que estar comprendidos unos a los otros, porque si no nos comprendemos unos a los otros, no nos respetamos unos a los otros, vamos a fracasar matrimonialmente. Es que va a haber diferencia, pero también a través de esto que tenemos el discernimiento, para dirigir sabiamente nuestro matrimonio, para que ese matrimonio no se venga abajo. Una de las cosas que yo siempre aconsejo es, no uses la palabra divorcio, nunca uses la palabra divorcio. Tú usas la palabra divorcio y se hace hábito en tu casa. Y tú estás declarando ya que te vas a divorciar. Ya tú estás declarando esto, tú estás declarando lo otro. Es que nosotros hasta para abrir la boca tenemos que ser sabios en lo que declaramos nosotros. Para entonces que sean palabras sabias que salgan de nuestras bocas y no palabras de maldición. Porque si usted dice, ¿para qué yo me casé contigo? Yo esto, ya no te quiero, ya te aborrezco esto, lo otro. Tú estás maldiciendo tu matrimonio, tú estás maldiciendo a la persona. Maldecir mal no es solo es decir mal cada cosa que tú digas mal. Hablar mal de la otra persona. Y la otra, el otro PowerPoint dice, lo que mucho, lo que muchos de nosotros necesitamos para, para llegar, para luego, para llegar. A, llegó a aplicar a nuestro matrimonio, lo que hemos aprendido es responsabilidad. Necesitamos a alguien que logre romper las barreras que nosotros mismos hemos construido en nuestras vidas. Nosotros necesitamos tener responsabilidad. Ya nosotros nos casamos, ya no somos solteros, ya vamos a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa responsabilidad de tener que sabemos que ya nos casamos y que tengo una pareja, van a estar llegando a las 2, 3 de la mañana tomados. ¿Verdad? Hablo lo que pasa, lo que pasa en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad con su pareja. Voy a estar llegando constantemente tarde, las mujeres también a veces. Y así lo que pasa, si no hay ninguna responsabilidad. Entonces yo no voy a ir a trabajar porque yo no tengo obligación para suplir en mi casa. Amén. Y por eso es que se rompen tantos matrimonios. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no tengo responsabilidad contigo y entonces mejor yo me quedo en casita. ¿Y las cuentas? ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante? Porque no todos, gracias a aquí todos, los varones trabajan. Pero no todos los hombres quieren ir a trabajar. Quieren mucho que la mujer trabaje y tú sabes. Y entonces así. Estoy diciendo lo que yo voy aconsejando y lo que me vienen a aconsejar, que me piden consejería. Porque entonces tenemos que ser responsables en todas las áreas. Si yo estoy en casa, yo me pongo yo porque ahora ya yo no tengo, estoy no trabajando hace siete años, pero toda mi vida yo trabajé. Hace siete años Dios me pidió que me metiera este, a, a tiempo completo con la obra y así lo hice. Me costó porque tenía cosas que hacer, tenía cosas que pagar, e ayudar a mi familia, todas esas cosas, pero gracias a Dios en, entendí y, y lo hice. Sabiamente lo hice y obedientemente lo hice. Pero cuando llega mi esposo, por ejemplo, ya él tiene su comida lista, ya él tiene su casa limpia, ¿no? Porque esa es mi responsabilidad como esposa, como esposa. Cuando yo no trabajaba, el que llegaba primero cocinaba. Y cualquier día, vamos a suponer, yo no cociné, no hay problema. No hay problema porque hoy no quise cocinar, o te toca a ti. Y él lo hace aunque venga del trabajo. Pero mi obligación no es de esposa en mi casa, no digo que todas tienen que ser igual, yo estoy hablando de mí. Tener mi casa limpia cuando mi esposo llegue y tener su comida también para él. ¿Mein? Yo sé que muchas dirán, no, yo no, pero entonces ah, está la ayuda idónea. Antes pues lo hacíamos los dos. Los dos. O yo cocino ahora y mi esposo friega. Porque es todos unánimes. Nosotros lo hacemos todos juntamente. Miren lo que dice en Primera de Samuel 25:3. ¿Lo tienen? No y el pastor feliz que ya tenga comidita lista. Hmm. Hágale la mejor comida a su marido y usted va a ver que a él le gusta y usted va a ver la diferencia. Va a estar súper contento. Va a estar súper contento. Mi marido dice que se casó conmigo porque lo gané por la comida. Dice, dice él ahora pero cocina también. ¿Tenemos Primera de Samuel 25.3? Dice, y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura, de hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de malas obras. Ahora le toca a los varones. Antes eran las mujeres. Mire qué contraste de estas dos personas. Qué contraste de que la mujer era sabia. Dice que era bonita. Y lo que hemos leído este, y sabemos de Abigail, que cómo, cómo fue. Y este hombre que era iracundo, rabioso, ¿no? Hasta le salvó la vida. Y borrachón también era, que no lo mató David porque ella fue a abogar por él y ya lo iban a matar, pero no lo mató David, pero lo mató a la borrachera después. Esta mujer Abigail era muy sabia, pero ella, el hombre era terrible, el hombre era grosero, el hombre era patán, el hombre era rudo. Dice la palabra que este hombre era tremendísimo, pero ella era una mujer sabia. Y entonces él era rico y necio. Y todavía en este tiempo, amados hermanos, hay muchos hombres así en sus hogares. Necios, rudos, que no salen una palabra de bendición, sino una palabra de maldición para sus mujeres. Y entonces ahí es que tenemos que tener sabiduría. Pero muchas personas, bueno, ahora también tenemos el abuso de las mujeres al hombre, no solamente antes era para las mujeres, pero ahora va de los dos lados. Pero la mayoría son mujeres que quizás vienen a esta iglesia, quizás mujeres que van a otra iglesia, pero tienen mucha tristeza porque no son bien tratadas en su hogar. Quizás usted la ve sonriendo, quizás usted la ve chisteando, pero vienen con el corazón roto. Vienen con su corazón roto y, y no tienen cómo desahogarse como esta mujer de la historia. Ella era tremenda mujer, hermosa, sabia de todo, pero el hombre era terrible. Y como en ese tiempo podían tener tantas mujeres, pues imagínese: es que nosotros. Tenemos, dice la palabra de Dios, somos la ayuda idónea. Ayuda idónea que significa estar, yo le pongo estar ahí para todo lo que ellos no puedan hacer. Porque no es una sola cosa, es para todo lo que ellos no puedan hacer. ¿Y qué pueden hacer? Lo que ellos no pueden, ahí tenemos nosotras que estar. Porque así nos creó el Señor. Y el Señor no, fue algo que nos dio a nosotras. Nosotras podemos estar lavando, nosotros podemos atender los niños, hablando por teléfono, hasta texteando, cocinando y hablando con el esposo. Todas esas cosas. Pero el varón no tiene eso. Quizás puede hacer una de esas cosas. Y no es porque él no quiere, es porque no, bueno, porque no puede. Amén. A veces pueden hacer más. Dígame para ver. Los varones. Digan algo los varones. ¿Cuántas cosas pueden hacer al mismo tiempo? Dígame hermano Pipo, ¿cuántas puede, puede lavar, cocinar, hablar? Claro de todo y amor, de todo a la ¡Ay, aleluya! <risa> <risa> todo a la misma vez. A amor y abrazos y besos. Gloria a Dios. Tenemos que dejar, para que todo esto cambie, nosotros tenemos que, que dejar todo esto atrás. Cada pensamiento, cada cosa, cuando usted le grita a una persona, se hace, se hace una herida. Por más que usted quiera muchas veces, y sí hay el perdón y hay la sanidad, pero siempre. Si la persona no es capaz de perdonar completamente, va a haber esa cicatriz. Siempre va a haber esa cicatriz. Vamos para el próximo slide dice, lo que quieren las mujeres, ¿qué queremos nosotras las mujeres? ¿Qué tú quieres, Teresa? Ahí apunté un par. ¿Qué te gusta, mejor dicho? ¿Qué, qué tú quieres? Como sea tu esposo uno, nada más. Amén. Dijiste todo y no dijiste nada. Y usted hermana Gloria. <laughs> ¿Cómo ¿Usted cómo le gustará que le traten? Pues, sí. uh -huh. Algo que le gusta. Bueno, él, él nunca me trata mal siempre. Él le piensa ya. Sí, pero ¿qué le gusta a usted? Le gusta <laughs> que cuando él le dice, mami, ¿qué tú haces? <laughs> Amén. Magali, qué te gusta a ti? Sí, sí, sí. me gusta a mí? Uh -huh. O que tú piensas, o que tú quieres? ¿Qué, sí, okay. Hermana no, ¿quiere Hermana Marta. Hermana Marta. Amén

Amén. Pero fíjense la pregunta: ¿Qué le gustan a las mujeres, no? Y, y yo puse: ¿Qué nos gusta a nosotras las mujeres que nos escuchen, que nos escuchen, que nos deseen, que, nos, que quieran estar con nosotros, que, que las respeten, que las necesiten? Que confíen en ella, como dice la hermana, esa comunicación. Y a veces la, la abracen también. Esas son cosas que nos gustan a nosotras las mujeres. No realmente para cambiar a los varones, sino que nosotros, nuestra manera de ser. Yo, mi marido, Dios me bendijo con mi marido. Es una bendición. Yo siempre lo digo, él es una bendición de Dios para mí. Pero a mí me gusta que me apapachen, que me mimen. Yo, Cristela Morales, no la pastora. Yo quiero mi tiempo para mí y yo demando mi tiempo para mí. Porque si no estoy ocupada y él ocupado y si no nos ponemos en esa manera nunca nos vamos ni a ver la cara. Y entonces tenemos que tener un tiempo para nosotros. Siempre tenemos que compartir un tiempo tanto los hombres como las mujeres y más cuando hay niños. Porque cuando no hay niños, los niños están en el medio constantemente tocándote la puerta. Estoy viendo televisión, ¿qué hace mamá? Estoy viendo televisión, ¿qué hace papá? Mucho, muchos niños lo hacen. Hay muchos que lo hacen y no dejan ese tiempo para los padres. Y entonces pues tenemos que ser sabios. ¿Qué le gustan a los varones? Ahí, ahí está. Este, ¿Qué le gusta ahora a los varones? Yo creo que es la próxima. Está muy adelantado. Ah. El rey Salomón, proverbio, ya dimos ese. La gritería estaba ahí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Uno más, yo creo. ¿Qué le gusta a las mujeres? Que le lleven desayuno a la cama. Ay. Pues comience a da, llevarle usted a él para que él después le traiga a usted. Ay, mire. <laughs> Mire, déjenlo que lo pasen, hermano Que ahí, aunque sea, esté allí Con lo que le lleven en la cama un par de momentos Compartan tiempo juntos Porque el tiempo pasa tan rápido Que cuando uno va a ver, ya pasa todo Y no nos dimos pero ni de cuenta Vamos a ver qué le gusta a algunos hombres Qué le gusta a los hombres Lo que le gusta al hombre es que no los moleste mujeres Entrada, es en lo que le gusta, lo que le gustan los juegos. Entrada en un mundial, mira. Tú le traes un tiquete regalado a tu esposo y le gustan esos juegos. El hombre más feliz del mundo. Esport. Que, que vaya a jugar pelota o su deporte preferido. Él está contentísimo. Preferir eh, su, irse con sus amigos y su, en su día libre desde temprano le gusta a los varones, a algunos, no a todos. Que lo dejen tranquilos, viendo la televisión, que lo dejen dormir tranquilo y que no lo molesten. La mayoría de los varones. La mayoría de los varones. Eso es mundialmente. Que su esposo de repente esté cansado y quiere descansar. Por lo menos mis hijos que son varones todos tres, y mis hermanos que los crié yo también. Mis hijos le gusta jugar, uno, uh, uno le gusta jugar golf, y tempranito ya a las seis de la mañana está en su golf. El otro le gusta sus juegos de, su juego de, de fútbol, y cuando está su temporada, no quiere que lo molesten. Él quiere estar en casa viendo su juego de sport. Y así sucesivamente. Porque todos somos diferentes. Por lo general, los hombres están muy ajenos de lo mucho que las mujeres necesitan, que, que las respeten. ¿Por qué? Porque cuando no se respetan a las mujeres, ellas se sienten humilladas ella nos sentimos vamos a incluirme cuando tú no respetas a tu esposa tú maltratas verbalmente a tu esposa ella se siente que su autoestima se la pones por el piso lo contrario del hombre el hombre el hombre es diferente el hombre quizás no te va a demostrar la autoestima o cómo se siente pero va a decir ahora me la vas a pagar a muchos hombres son así. Ahora van a estar maquineando qué es lo que van a hacer para cobrarte algo. Y le voy y le digo un poquito más: que hay muchos también que después se ponen que no te dan ni un beso tampoco. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza casi de todos los hombres: es que si usted no tiene un esposo así, dele gloria a Dios por eso. Para ver si. ¿Alguien me busca en Colosenses 3, 1, 4? Teresa, tú busca ese y otro me busca en Efesios 4, 31 y 32. Y otra persona me busca en Filipenses 2, 3, 4. Colosenses 3, 1 al 4. Yo te digo común, lo lees ahora que tengo otras cositas aquí. Dice, mucho, muchos esposos dicen, él no me ama, muchas esposas, puede ser para los dos. Vamos a cogerlo para los dos. Él o ella no me ama. Se ama a sí mismo o a sí misma cuando no se sienten importantes para sus esposos o para sus parejas. En vez de decir eso, amadas hermanos, los exhortos que digan, aunque Él no me muestre amor como debe, yo creo que en su capacidad de crecer. En vez de decir que Él no me ama y que está solamente por Él mismo o por ella misma, comienza a declarar la palabra de bendición. Yo, yo estoy segura o yo sé que él va a crecer o va a tener esa capacidad para que Dios le dé ese amor por mí. ¿Y qué dice Colosenses 3, 1? Búscate, no tienes otro micrófono para que se lo vayan pasando. Para, Colosenses 3, del 1 al 4, para que así podamos oír todo. Porque imagínese un hombre o una mujer que no se sienta amada. Eso está terrible. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 3, 1. al 4. 4. Si sí. sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra, no es, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con, con Él en gloria. Amén. Entonces, en vez de estar pensando tantas cosas negativas y. Vamos a aplicar la palabra de Dios y vamos a ayudar a la otra persona. La próxima es: No me gusta que venga del trabajo de mal genio y se desahogue conmigo, sea hombre o sea mujer. Puede que esa es la, después la persona que. Eh, Efesios 4, 31 a 32. Usted no sabe qué le pasó en el trabajo. Usted no sabe por qué viene esa persona de mal humor. Sea un poco más comprensivo o un poco más comprensiva. Y si ya el carácter de la persona es así y viene así, pues déjelo hasta que se, se relaje un poco y entonces después le habla. Yo tenía una jefa que ella todas las mañanas venía de mal humor. Y ya nosotros la conocimos y nadie le hablaba hasta que ella no salía entonces de su... De, de su oficina y nos decía, ¿por qué está todo el mundo callado? Eso era como a las 11 de la mañana, pero ya conocíamos cómo era su temperamento y después estaba todo el día bien suite. ¿Que él dice la palabra entonces en, en Efesios 4, 31 al 32? ¿Y hay alguien que ya este, tiene Filipenses 2, 3, 4? Versículo. Okay. Quít, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldi, ma, maledicencia y, y toda malicia. Antes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amen. Entonces, nosotros tenemos que quitar todas esas cosas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos va limpiando. Él nos va limpiando. Es que dejemos que Cristo limpie y quite todas esas cosas, toda esa ira y toda esa amargura. ¿Verdad? La otra es: Yo hago tanto por Él. O tanto por ella. Y, y mire lo que recibo a cambio. Nada. ¿Cuántas personas no dicen eso? O se lo dice a su esposa. O se lo dice a su esposo. Tanto que yo me mato trabajando. Tanto que yo me mato cocinando. Tanto que yo traigo para la casa. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Que la tiene la hermana. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Amén. Es que nosotros tenemos que, que, que preocuparnos por la otra persona. Otro es en Primera de Corintios 4, 5. Mientras que lo busque alguien allí que voy a leer, dice, no puedo creerlo lo que decidió qué ridículo tiene la información que yo no que qué ridículo le dicen quizás el esposo o la esposa decide algo y está esperando que diga pero qué bueno y, y entonces la otra persona lo confronta pero qué ridículo hiciste qué ridículo eres no y eso lastima eso también daña a la persona vamos a ver qué dice primera de corintios 45. Así que no, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestará, manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Vamos a buscar ahora Primera de Corintios, también 6.11. Él o ella dice, nunca que a ese hombre o a esa mujer va a cambiar, ese va a quedar así, nunca va a cambiar. Y si la persona es cristiana, entonces estamos declarando que Cristo no está en esa persona, que Cristo, ¿verdad? Porque si nunca va a cambiar, y Cristo es el que cambia, aleluya. Pero usted tiene que hablarle a su pareja, a su esposo, a su esposa, en vez de decir que tú nunca vas a cambiar, debe de decirle por la gracia de Dios, él sí puede cambiar. O tú puedes orar por esa persona y decir, Señor, Él es de esa, de esa manera, o ella es de esta manera, pero por la gracia tuya, Señor, por tu Santo Espíritu, va a cambiar. Y vamos a ver qué dice entonces, eh, Primera de Corintios 6, 11. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Muchos dicen también, Él ya no lo soporto, yo no lo soporto más ya. O también dicen, lo hizo a propósito para herirme. ¿Cuántas personas no dicen eso? Tú lo hiciste de maldad para herirme. Y la, y la palabra... En Primera de Corintios 13, 7 dice también: este, Solo Dios sabe por qué hizo eso. No nosotros. Es que no podemos estar jugando. Es mi responsabilidad creer lo mejor para esa persona. ¿Tienen Primera de Corintios 13, 7? ¿Qué dice? Todo, todo lo sufre, todo lo todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. 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 Otros dicen, yo le daré su merecido. Ya tiene un espíritu de venganza. Allí. Otros también dicen, nunca recibimos, nunca debíamos habernos casado. Dios entiende que ya no puedo aguantar más. Y está de acuerdo con mi divorcio. Esas son cosas que las personas se ponen en la mente, porque no es bíblico, ¿no? Vamos, también otros dicen, lo odio, quisiera que se muriera. ¿Cuántas veces no hemos oído que mujer o, o hombre le dicen, ya este hombre me tiene cansada, ya yo quiero que se lo lleve o lo mato, que se muera ya ese hombre? Muchas veces lo hemos escuchado, por lo menos yo lo he escuchado o lo odio, o me da asco. Tenga mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Vamos rapidito para lo que es el sexo. Dice, después de tres meses de la luna de miel, la pasión, olvídate, y los deseos sexuales no son iguales que en el comienzo o antes de casarse y con la computadora ahora que se llevan hasta la cama qué tiempo va a haber entonces de aquí que el hombre termine la computadora porque le puse eso porque estamos en los tiempos cibernéticos de aquí que él termine ya la mujer se durmió ay santo tengan cuidado en esos pequeños detalles no podemos hacer eso eso señor lo ha dejado para que lo disfrutemos Después que estemos casados Disfrutarlo ¿Amén? Por eso es que tenemos que tener Confianza también con, Confianza Confianza es el mejo, lo mejor Para estar en la, la honestidad Como estaba hablando la hermana Angie para, Porque cuando vienen Esos pensamientos Se pueden caer ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Comunión con, con nuestras parejas y mira sin temor hacer el ridículo puedes hablarle mira qué pasó te estás durmiendo y yo estoy aquí esperándote cinco noches seis noches lo que sea póngale no usted puede llegar a oye papito pero no le va a... mira qué es lo que te pasa que ya tienes una mujer que ya no me atiende ra, 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 ra. no usted tiene confianza de hablar con su esposo quizás está sumamente cansado. Está agotado o tiene mal tiempo en su trabajo y no quiere dejarle saber. Pues déjele saber. Estoy sumamente cansado y tuve un día tremendo y no tengo nada. Ya no puedo. O ya no puedo, exacto. Hay bastante remedio. Yo doy, cuando yo voy a predicar, siempre me ponen a dar tema de... De sexología, yo no sé por qué. Pero gracias a Dios que yo no tengo. Porque es algo normal que pasa en nuestra vida. Y yo no tengo vergüenza. Para los que no pueden, hay bastantes comidas afrodisíacas: hay pastillas, hay de todo. <laughs> Magali, si eso pasa, si pasa en tu matrimonio o cualquiera, mira, masajitos. Eso es un chiste que el hermano dijo. Por eso digo, por eso dije que para todo es claro, para que todos se rían. No, yo no lo veo callado. Pero si pasa en los matrimonios, porque puede que la persona venga cansada y no tiene, no solamente eso no es de edad, puede que, que tengas 30 años y, y ya no funcione, porque alguna enfermedad. Eso no es por, por edad, pero sea franco con su pareja. Vayan a un médico y vean qué es lo que pasa. Sea honesto. ¿Ven? El tiempo es importante, amados hermanos. Cojan un tiempo para ustedes, donde los niños no están. Muchas mujeres están cansadas. Los esposos vienen, quieren estar con ellas. Y la mujer ha estado todo el día limpiando, cocinando con los niños. Lo que quiere es estar acostada. Bien, sea comprensivo. Ayuda, entonces los masajitos le llegan a ella ahora. En vez del hombre, que sea la mujer, ¿verdad? Que reciba esos masajes. Amén. Para que usted tenga un tiempo confortable. Relájese un tiempecito. El próximo es cambio de actitud, cambie su actitud. Para que todo salga mejor. Tal vez usted no ha tomado en serio el tema del sexo. Eso no es cualquiera cosa. Eso es algo para estar con las parejas. No lo de, no lo descarte como solo una cosa de hombre. Mujer tiene un montón de pensamientos positivos sobre el sexo. Ore por un deseo sexual más por su esposo o por su esposa. Recuerde que el sexo es mucho más que solo lo físico. Es una unión entre dos personas que dejó Dios. No es solamente aquí llegué y aquí me voy. Tómese el tiempo, amados hermanos. Tómese el tiempo para disfrutar con su esposo o su esposa. Amén. Lleve a los niños para un sitio. Disfrute. Salga. Que los niños, pues... Y una cosa que yo siempre digo, amados hermanos, es que... No duerma con niños de las edades que sea, ellos son muy sabios y saben todo. ¿Usted cree que los niños no saben? Los niños saben demasiado. Cualquier ruido, cualquiera palabra ellos lo están tomando ya en cuenta y activan y no están en tiempo para para compartir una cosa a esa inmensidad. Y muchos niños lo pasan en sus hogares. No haga partícipe a su hijo, sáquelo. Ese lecho es de su esposa y de su esposo. Los niños tienen que estar en su cuarto. No haga esas cosas porque usted está quitándole al niño o a la niña algo muy esencial que se llama la niñez. Y cada edad es hermosa. Y si el niño comienza a escuchar o ver, ya él se perdió ese tiempo tan hermoso de niñez. Y el día que usted ya él se case, no va a poder estar con mamá ni papito. Vamos entonces a la última parte. El éxito de un matrimonio no consiste en encontrar la persona correcta, sino en la habilidad de que ambos se ajusten a la persona real como la cual inevitablemente nos casamos. Usted se casó con esa persona porque usted ama a esa persona, porque esa persona le atrajo, esa persona le gustó. Entonces, ¿cómo va a estar quejándose ya el mes? No va a estar quejándose si usted mismo se fue y se casó. Ahora, ¿por qué dice? Ahora me deja la ropa tirada, ahora no esto, por esto no se baña, no le gusta esto, no le gusta lo otro. Ya tenías que darte de cuenta desde antes, ¿verdad? Pero nadie podemos cambiar, pero con amor podemos ayudar a esa persona y a nosotros mismos a corregir porque nosotros no somos perfectos y esa persona también tiene que lidiar con cada uno de nosotros. Usted está para agradar a su pareja. Usted quiere ser feliz, complaca a su pareja 100%, no 50%, 100%. Y esa persona también le va a dar su 100% a usted. Y ustedes van a estar felices. Cuando venga un problema, una situación, háblenla, siéntese, converse, no a gritos, sino a platicar. Sepa qué le gusta a su esposo, qué color le gusta, qué es. Talla de zapato, este, él usa. Cuando, si yo preguntara, ¿cuándo fue la última vez que salieron con su esposo de unas vacaciones o salieron de aquí a la esquina? Muchos quizás no, no saben eso, porque están ahí otros, quizás sí. Cuando se van de, de escapada una noche, ¿verdad? Romántico, ¿cuántas esperan a su esposo o el esposo espera a su esposa con románticos allí. Mira, te dice una comidita romántica. Aquí está. Siéntate, Laura, a disfrutar la comida. O siéntate allá, este, ¿verdad? Marta, siéntate aquí. cuando Marta se sentó y va para allá para el baño. Está lleno de flores y de velas. Le estoy dando idea. ¿Verdad, Magali? Estamos dando idea Eso es necesario. Eso es hermosísimo. ¿Qué dice el hermano Roger por allá? <laughs> Pero estás cocinando, entonces siéntate, mamita, a comerte esto. ¿No? Descansa. ¿Por qué? Porque eso le va a servir a usted para la noche o para, si es de noche, para lo que viene después. Porque usted está acumulando puntos. Cuando compartimos los, los, las tareas de la casa. La tarea no es para un hombre solo o para una mujer sola, es para los dos. Y cuando nosotros compartimos la responsabilidad de la casa juntos, hay más tiempo para compartir nosotros. Porque imagínense, por lo menos una mujer que tan limpia, que te limpia cocinando, ya son las ocho de la noche, ya llegaron a comer, llegaron los esposos, seis, siete, después hay que limpiar los niños para, la, para dormir, todas esas cosas, ya termina eso de nueve y media ya los bañó, ya los metió, ya lo que quiere es cama. Hablo porque ya yo pasé ese tiempo de, de los niños. Yo los, ya a las siete comida y a dormir. Yo de verdad que sí, en eso era bien radical. Vamos a comer todos juntos, comíamos todos juntos, todo el mundo a arreglarse, pasamos, conversamos una media hora, una película, si era sábado o viernes, y a dormir los días más temprano, los días de semana más temprano a dormir. Ya a las 8 yo, ya yo estaba libre. Ya yo estaba libre para compartir con mi pareja. Porque si no yo no iba a tener reposo ni, ni tiempo para nada. La película me daba que yo me pudiera sentar, descansar mientras que todos compartíamos en la casa. Felices de la vida con con allí, película, y ya a dormir después, a bañarse y a dormir. Ya me venía yo más relajada para poder compartir con mi esposo. ¿Men? Amén. Espero que le haya gustado, pero no hemos terminado todavía. Tenía mucho más, pero voy a hacer otra dinámica. Bendito sea el Señor. Aquí yo quiero que se pare Magali y el hermano Pipo primero, Angie y el hermano Fausto. Párense allí los dos aquí en el centro, por favor. Ahí dice. Magali, agárate una bomba y, y Angie se agarra una bomba de esa. Todo lo van a hacer. No, 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 no. <laughs> es que, hermana es que, Angie, eso es cuidado porque eso no está tan bajito como que uno cree. Está más. Los sí, los escalones engañan. Sí, engañan. Ok, vamos a hacer esto. Sin mano. Póngase un poquito más para allá. Un poquito más para acá para que le dé espacio. Ahí de, casi, frente a frente. Ponte la bomba en las piernas. Sin pena. Ok, y tú, Fauto, vas a tener que coger la bomba sin tocarla a ella. Y Magali con hermano Pipo también. Tienen un minuto. ¿Alguien tiene un reloj? Sin tocarla a ella. Ese es un juego, yo no sé cómo la van a hacer, pero ellos lo van a hacer. Sin sí, tocarla con la mano, pero tú puedes tocarla con el cuerpo, pero no con las manos. No con, la mano. no con las manos. Con la boca. <laughs> Ay, Ella, tú tienes que coger la bomba, pero no con la mano. Tú la puedes usar con la rodilla. Así como hermano Fausto y la hermana que están allí, ¿ves? Lo están haciendo. Toma allí. Pero <laughs> Esa es trampa, hermano. No, hermano, no le sigue la. Ahí va, ahí se cayó. Con la rodilla, haga la mar... mano. Pipo, haga allí como pueda. De la mano. Dale, agárralo, agárralo, agárralo. Una bullita, por favor, una bullita. Magali, estás haciendo trampa. ¿Qué pasa, hermano? Pipo, agarre esa bola allá ahí, esa, esa cosa allí. Okay, Venga lo próximo. Mana Marta y, y el hermano Roger con Laura. Tómenle allí también. Ya saben las instrucciones. Sin manos sin manos Sin manos sin manos ni con boca. <laughs> Sin tocar. Mira, <laughs> Vamos, ¿están listo? Uno, dos, que comience. Dele allí. Se fue por atrás. Ay, la agarró ya el hermano. <laughs> pero la dejó caer. Agárrela. Dale, dale, Roger. ¿Qué pasa? <laughs> Ay, 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 Mira, ya el hermano la agarró enseguida. <laughs> Mira, denle un aplauso. Ahora viene la, la hermana también, acá la hermana Gloria con la hermana Teresa. <laughs> sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Esos son juegos, hermano. Mira, <laughs> tú me la vas sacar Ay, 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 ay. ¿Por qué dos? Nada más. Porque dos, ustedes son campeonas y rápidas. No, yo no a quitar, tú me lo vas a quitar. ¡Tú me lo vas a quitar! ¡Tú me lo vas a quitar! ¡Tú me lo vas a quitar! ¡Wow! De nuevo, de nuevo. No hagan trampa. Dale, dale. ¿Sí? ¡Sí, agarrase! Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! No los voy a poner a explotar los globos. Pero se supone que después que lo cogen, vayan para una silla y lo explote la persona que lo coge. Porque quiero que vengan por acá. No sé cómo vamos a hacer, porque quiero que se tomen unas fotos cada uno. Pero no sé si aquí va a salir por en el centro para que salga allá sí porque sí los varones que vengan aquí déjame bajar yo que ya bueno los varones son mejores que ellos ayuden déjame bajar de aquí foto es que está amarrado está amarrado pero si lo tienes que romper un poquito rompelo